Hoy, antes de emitir esta última entrega del Congreso DONNE del Comité de Bahía Blanca 2020, quiero en nombre de los consejeros que lo conformamos dar cierre formal a este encuentro. En realidad, más que un cierre, queremos que sea un relanzamiento, un compromiso de continuar con el objetivo de visibilizar la influencia de la mujer inmigrante italiana en general y en particular a la de nuestra jurisdicción consular. Tantos meses de preparación, de proyectar y especialmente en estas dos semanas con los testimonios y los valiosos aportes a través de los cuatro ejes, el de la ciencia y tecnología, el de la cultura y letras, al de gastronomía y el de asociativismo, nos demostraron que el influjo de la mujer inmigrante abarca todas las dimensiones. Su legado y presente son formidables. Hoy es el cierre de un congreso DONNE que nos deja muchísimo y nos entusiasma todavía a comprometernos más para seguir adelante con el proyecto. De hecho, todas las notas y el material permanecerán en la página web del Comites Bahía Blanca. Incluso, en el transcurso de este mes, incluiremos las conclusiones del congreso y además ampliaremos material emitido y nuevos contenidos productos del congreso. Queremos agradecer a los profesionales que nos acompañaron en cada presentación, aquellos que participaron desde la web con sus comentarios, saludos y a sus expresiones favorables a este trabajo. Por supuesto, especialmente a las mujeres inmigrantes y descendientes, quienes se prestaron a dar sus ricos y emotivos testimonios, que dieron sustancia y vida a una presencia femenina que siempre se da como existente, pero que por una grandísima injusticia ha quedado soslayada a un segundo lugar. Desde el cargo que nos toca, nos comprometemos a dar todo lo posible por la lucha de la igualdad de géneros y derechos. Por último, como presidente del comité, quiero agradecer a los consejeros por el empeño, por su gran trabajo y pasión en planificarlo, en soñarlo y, en este caso, también de haberlo concretado. Especialmente a los coordinadores del comité, Sonia Cavagnini y el caballer Juan Carlos Palialunga, que han trabajado tantísimo por este logro. También agradecemos al decano de la Universidad Tecnológica Nacional, el ingeniero caballer Liberto Ercoli, que desde la Cátedra Libre de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Bahía Blanca nos ha puesto todo a disposición y en especial el profesionalismo de la licenciada María Tubio. Nuestro agradecimiento a los entes gubernamentales que nos han honrado declarando de interés a este Congreso DONNE. Y por último, y en primer lugar, el reconocimiento al senador italiano Riccardo Merlo, vicecanciller italiano y en su nombre al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de la República Italiana, al director general de los italianos en el exterior, doctor Luigi Maria Vignali, a todo el sistema Italia en la Argentina, desde el acompañamiento del señor embajador doctor Giuseppe Manso y del cónsul general de Italia en Bahía Blanca, el doctor Antonio Petrarulo. Así también nuestro agradecimiento y aprecio a nuestros colegas del Intercomites y a los consejeros del Consiglio Generale dell'Italia all'Estero. Muchísimas gracias a todos y seguiremos adelante trabajando por esta memoria delle donne italiane.